Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¿Te caí? ¿Pero cómo andás, Chanchulina? Ay, la puta. Pará un poquito. Bárbaro, bárbaro. ¿Tenés el número de tu masajista, Chulina? Sí, cómo no, mirá. Pásamelo, pásamelo. Lo rompo, no sea cosa que alguien vaya a ir a la masajista Chulina. Va a quedar así como ella. Escuchá una cosa, estamos intercambiadas porque vos sos bien acartonada y yo soy bien bastarda. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Estás bien, Achurina? Sí, bien, bien, gracias. Escuchá, me voy a sentar en esta sillita yo, ¿sabés? Sí, no. No. A la derecha voy yo. No, porque yo soy la mano derecha de Luis. No, yo soy la mano derecha. Yo me siento al lado a la derecha de Dios, mijita. Sí, pero ¿sabés qué? Cuando a Luis alguien lo lastima, yo voy y le hago un sumario. ¿Vos qué hacés? Hago un ajuste fiscal. Ah, me cagaste. Bueno, está bien, sentate ahí a la derecha, porque yo pienso, ¿no? Vos estás a la derecha del público y yo estoy a la derecha nuestra. Siempre a la derecha. Me encanta, las dos a la derecha. Precioso, todas contentas. Bueno, buenas noches. Tranquila, Churín. No, estoy bien. Estamos aquí reunidas para presentar lo que es la proyección de una posibilidad de sacar al carnaval una murga oficialista. Así como lo escuchan. Y con esto les voy a decir que, para ahorrar, me traje este mazo de hojas de escrito que me robé cuando era directora del Bausá. Muy bien. Eso es muy bueno. Veo que seguiste los consejos del Partido Nacional. Es muy importante esto porque nosotros recortamos presupuesto, sobre todo en secundaria y en primaria. No son hojas Tabaré, ¿verdad? No, válgame el cielo. ¿Cómo van a ser hojas Tabaré, Achurina? Bueno, entonces pasame las hojas Bausá. ¿Por qué? ¿Las Bausá? No, así brutal, viene el humor brutal de la murga oficialista. Prepárense, ¿eh? Bueno. Bueno, vamos a presentar la murga de la galletita inglesa, la murga de Cookie. Y la primera propuesta que traigo, muchas gracias. Muy buena esta chiquitina, muy buena. Viste que iba a funcionar, ¿viste? La primera propuesta que traigo es, para el salpicón, vamos a llamar a la republicana porque vamos a tener un salpicón palo y palo y palo. ¡No! De ninguna manera. ¿Por qué tanta agresividad? ¿Por qué tanta violencia, querida? Grace, ¿cómo te gusta que te diga? A mí me gusta que me diga. Por lo general la gente me dice, Graciela, la concha, y me dice... No me sé expresar así. Perdón, te digo Grace, ¿está bien? Grace, está bárbaro. ¿Por qué tan agresiva, tan violenta? No puede ser esto. Vos tenés que pensar... Ahora, tenemos que pensar solo en las cosas lindas, suaves, alegres del gobierno. Bien. Bueno, ya sé. Se me ocurre una idea para una cuarteta. A ver. Pensando en esta denegación, en denegación de la ley, ¿no? Sí. En el no. Hay un artículo, el 235, que dice que la nafta debe subir o bajar según el precio de paridad de compra. Se estima en el costo de importación un litro de nafta refinado y su puesta en plaza sería el precio que al final la en la estación. ¿Se entendió? Está, pero ¿cómo bajamos eso una cuarteta, Churena? Ah, ni idea. Y bueno, ¿qué pongo? Ya sé. Decí que subió por Putin, bajó por Ruffini. Bien. Y, escúchame. ¿Te parece bien si agrego que son todos tupamaros? Ah, rinde, dale, rinde, perfecto, rinde. Lo pongo ahí. Todos escuchá, tupamaros. Yo traje una cuarteta escrita preciosa respecto a ese tema. Ay, ¿en mirá, serio? No sabía que sabías así. Sí, escuchá, para ahorrar en bañadera, porque mucha plata sale, esta murga de derecha viaja en autos oficiales. Muy bueno. O también, perdón, puede viajar en autos de narco. También, ¿por qué no? Ay, sabrá cómo Heber. No, sí. Heber se escribe con J, ¿no? Sí, con J. Está, perfecto. Sí. Escuchá una cosa, escuchá esto, mirá. Subió el gas. ¿Escucharon el eructo? El eructo me salió medio mal. Voy de nuevo, mirá. Escuchá esto. ¿Subió el gas? Ahora sí. ¿Qué estás haciendo, Churena? Subió el supergas. No, por favor. Qué asquerosidad. La culpa la tiene Ucrania. Nosotros no sabemos nada. Escucha, tengo una propuesta que te quiero comentar acá delante de la gente porque quiero que quede claro esto. Yo no quiero que esta murga huye música de izquierda de ningún artista de izquierda. Perfecto, va sin música entonces.
No, pero esperen, esperen, porque nos queda Lucas Hugo. Lucas Hugo está de nuestro lado. Sí, tal cual. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que ahí el espectáculo te dura 5 minutos y nada más. Es verdad. No te preocupes, porque esta murga no va a tener bajada, va a tener subida, no va a tener despedida porque vino para quedarse. Sí, señora. ¿Y el director quién va a ser? Y el único que tiene experiencia en estar adelante de una verdadera murga es Luis. Ay, bueno. ¿Y el cupletero? Carballo. Bárbaro. ¿Sobreprimo? Pettinati. ¿Y Mieres no puede hacer nada? No. Todo el mundo sabe que Mieres no puede hacer nada, eso está claro. ¿Sabes qué estuve pensando en el equipo económico? Es muy importante el tema del outfit de la murga. ¿Cómo outfit qué es? El outfit de la murga, el vestuario de la murga. Ah, el vestuario, ¿por qué no es un vestuario? Pensamos todo, bueno, todo, la escenografía, toda animal print. Ay, qué divina. Y de repente, Luis Lacalle Pou de tigre. Ay, qué divino. Y yo me imagino a Loli Ponce de león. Muy bueno, me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Otra cosa, mirá, voy a contar algo que aprendí a Churena este carnaval. En este carnaval 2022 yo aprendí que a la gente le gusta llorar. Si la murga hace llorar, funciona. Tenemos que hacer llorar a Churena. Arranco con el próximo ajuste fiscal. Me encanta. Y donde no me lloren, ahí en la platea baja nomás del Teatro Verano, le mando a la Republicana el gas de lacrimógenos. Una sensibilidad abrumadora, ¿eh? Churena, sí, impresionante. Es lo estaba que pensando con respecto al jurado. Necesitamos un jurado que no se la juegue, que no cambie las estructuras, un jurado bien acartonado. Dejamos el mismo, entonces. Dejamos el mismo, tenés razón. Sello, queda, queda. Pará, y estaba pensando en esto, ¿cómo le ponemos a la murga? Es importante el nombre, porque el nombre es la huella, la matriz. Déjame pensar, ¿agarrate caja chica? Nah, sí. ¿Curtidores de tongo? No me gusta mucho. ¿Jardín de la Tagona? Tampoco me gusta mucho. No. ¡Para, ya sé! La Gran Partido Nacional. Me encanta. Y abreviada queda PN. Ah, entonces nos queda la Gran PN. Ah. No me di cuenta cuando lo pensaba. No. Escuchá, una cosa muy importante que vos sabés de esto. Esta pregunta es para sí, vos. Sí. ¿Cuánto sale sacar la murga? ¿De dónde? ¿De la comisaría? ¿A toda la murga o solo al dealer? No, Churena, ¿cómo vas a decir eso? No. ¿Cuánto sale poner la murga de la casa en la calle? En la calle, ¿cuánta plata? Bueno, recortando un poco. Mira, si cerramos 5 UTUS y 2 bachilleratos artísticos, sacamos 5 Lubolo y 2 murgas. Inteligencia. Inteligencia. Nacional. Nacional. Porque además, porque yo, viste que UTU da Lubolo, ¿no? Sí, tenés razón. Y bachillerato artístico da murga joven. Sí, también. No, pará, no, da circo. Y después murga joven. Y después semáforo. Tenés razón, Churena, perfecto está lo que está diciendo. Apláudala, pues es impresionante lo que piensa en materia de economía, es impresionante. No, sí, claro. Y la una pregunta muy, muy importante que toda la prensa carnavalera se está haciendo. Nosotras dos, vos y yo, a Churena y Bianchi, ¿vamos a estar arriba del escenario? ¡Estás loca! Te va mucho mejor si no tenés mujeres. Tienes razón. ¿No viste que las que perdieron nos imitaban a nosotras? Ay, sí, unas chirullas que ni te cuento. Una flaca. Bueno, nos vamos a despedir con una estrofa que escribimos para todos ustedes. Para la prueba de admisión. Sí, para la prueba de admisión. Vamos con una estrofa. No, vamos con una cancioncita. Sí, tres. Cancioncita. No, una, acabo de decir una. No, tres, se dice tres para Dale, empezar. Vamos. Tres. Un ajuste fiscal, la, brindan los asaltantes. No te vas a acordar de los precios de antes. ¡Cante! Y en las horas más tristes, mientras sube la harina, pensarás en los días cuando huevos tenías para la pascualina. ¡Y olé! Emilia Díaz y Jimena Márquez. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo, querida. Despacito que tengo una costilla ahí está. Muchas gracias. Gracias, gracias.